Esta región históricamente tan importante que nos ha dado la libertad, no solamente el Perú, sino de toda América del Sur, es una región que requiere hoy día el respeto y el cariño del Estado peruano. No es posible que la región que entregó la libertad hoy día se encuentre todavía a la zaga, en la cola todavía de lo que es desarrollo. Y esto porque aquí en Ayacucho, y particularmente en las zonas convulsionadas, el Estado se caracterizó en impulsar más el tema de la seguridad y menos el desarrollo. Cuando llegamos a gobierno, del presupuesto que se entregaba era el 30% de desarrollo, particularmente en el BRAE, y el 70% era seguridad. Hoy día hemos invertido eso. Hoy día es 70% seguridad, 30% es, hoy día es 30% seguridad, 70% desarrollo. Eso es lo que estamos haciendo en Ayacucho. Y por eso es que les ponemos la carretera Quinua, San Francisco, pasando por Tambo, y que no nos vamos a detener allá, así haya gente, malos peruanos que quieran tumbarse esa carretera. ¿Ustedes quieren la carretera, sí o no? Sí. A levante de brazos los que quieren la carretera. Ahí hay uno que no quiere la carretera. Ahí ya levantó el brazo, está bien. Ya bajó el brazo. Entonces, ¿tenemos que construir la carretera, sí o no? Sí. Ya, pues vamos a continuar con esa carretera. Y todos tenemos que defender la carretera. Todos tenemos que defender esa carretera. Así como la carretera del anillo vial, así como los puentes que tenemos que seguir construyendo, y los hospitales que ya lo mencionó Wilfredo, y tenemos que también trabajar los centros superiores tecnológicos. Así que estamos esperando de una vez para hacer nuestro centro tecnológico aquí en Tambo. Pero ese es un tema, que tiene que ponerse las pilas los dos alcaldes, el distrital y el provincial, porque si no se quedan sin tecnológico. O sea, tienen que ponerse las pilas. Yo puedo apoyarlos siempre y cuando ustedes hagan su trabajo. Nada es gratis en la vida. Nada es gratis, ni siquiera el agua es gratis. Entonces, para tener su tecnológico, tienen que hacer su expediente, tienen que hacer las gestiones, y yo los voy a apoyar desde Lima. Para que tengan acá una oportunidad para nuestros hijos y nuestras hijas. Para ellos es la oportunidad. El desarrollo tiene que seguir avanzando. Porque hoy día Ayacucho, junto con Huancavelica y Apurímac, pueden ser el triángulo ya no de la pobreza, sino del desarrollo. Una muestra es el avance en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Y por eso yo quiero felicitar a Wilfredo, quiero felicitar a sus alcaldes, al congresista Pepe Urquizo y a Walter Hacha, que también trabaja por Ayacucho. Y a cada uno de los que están trabajando, a Lucho Rojas, nuestro secretario del CODEBRAE, y a cada uno de los que ponen su granito de arena, porque juntos tenemos que sacar adelante a Ayacucho. Y esto es importante decirlo, porque estamos invirtiendo en lo que es infraestructura, pero también estamos invirtiendo en lo que es lo social. Todos los programas sociales están ya en Ayacucho. Antes de este gobierno, los adultos mayores de 65 años no tenían nada. Hoy día tienen pensión 65. Antes de esto, los jóvenes que quieren seguir estudiando, pero no tenían plata, hoy día tienen beca 18, beca Presidente de la República. Y aquí en Tambo hay jóvenes beneficiarios de beca 18. Estamos enviando a diferentes institutos superiores, dentro del país y fuera del país, a seguir los estudios, porque creemos que la educación es la base para romper y derrotar a la pobreza. Eso es lo fundamental. El Perú, siempre digo, ha apostado a la explotación de recursos naturales. Hoy día el Perú tiene que apostar, tiene que comprometerse en lo que es la educación, en lo que es la innovación, en lo que es la inteligencia de cada uno de nuestros jóvenes. Es por esto que también hoy día quiero aprovechar en señalar de que estamos iniciando el año escolar. En este gobierno, el inicio del año escolar no es una fecha más intrascendente. En este gobierno es un acontecimiento en el cual tenemos que entender, tenemos que comprender que la educación es una tarea multisectorial. Tiene que haber agua y desagüe en los colegios, y ahí tiene que entrar el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Tiene que haber un examen médico para saber si nuestros hijos
escuchan bien, miran bien, si tienen una dentadura buena o están con caries, y necesitamos curarlos, y su peso, su talla, es de acuerdo con su edad, y tenemos que hacer una historia clínica, una historia de cada uno de nuestros hijos, para desde chiquito ver, hacer un seguimiento a la salud de los futuros ciudadanos. Es también jaliguarda, porque la educación sin alimentación no sirve. Se quedan dormidos los niños en el colegio y necesitamos que se concentren y necesitamos luchar contra la desnutrición. Por eso también ponemos jaliguarda. Y hoy día jaliguarda está repartiendo 3.2 millones de raciones diarias para nuestros hijos, para los hijos del pueblo, para los hijos que lo necesitan. Así que tenemos que trabajar juntos en sacar adelante la educación. Estamos construyendo colegios a nivel nacional. Este año entregamos 1000 colegios, es decir, más de 4 colegios por día aproximadamente. Eso es lo que estamos trabajando. Y junto con Wilfredo, los 100 institutos educativos iniciales, ¿no? Los 100 iniciales que tenemos que trabajar junto con Wilfredo y los alcaldes. Y también estamos recuperando nosotros lo que es la jornada escolar. Antes a nuestros hijos los tenían 5 horas en el colegio, 4 horas en el colegio. ¿Qué van a aprender nuestros hijos con 4 horas en el colegio? Y todavía tienen recreo. ¿Qué van a aprender? Hoy día estamos dándole de 35 a 45 horas semanales de clases, recuperando la jornada. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos que trabajar, como ya hemos hablado con Wilfredo, para crear desde la región un subprograma que ayude a darles alimentos a estos primeros colegios que van a estar hasta las 3 de la tarde. Si no, ¿dónde van a comer? Van a tener que regresar a su casa. ¿Cuánto tiempo se demora ir a su casa? 1 hora, 40 minutos. También hemos pensado en eso. Hoy día estamos entregando las bicicletas, que es parte del programa Rutas Solidarias que hemos construido nosotros. Este programa es, entregamos bicicletas a las escuelas para que les den a nuestros escolares que viven en las zonas más lejos, en las zonas lejanas. Y ya se comprometió el gobierno regional a sumarse en este esfuerzo del gobierno central. Nosotros estamos adquiriendo 50.000 bicicletas a nivel nacional. Y Wilfredo ha comprometido, ¿cuántas bicicletas, perdón? ¿Una? Se está comprometiendo con 1000 bicicletas también para todo Ayacucho. Palmas, por favor, para comprometerlo también. Y nuestro alcalde de Tambo. No tiene bicicleta, dice, hay que voltearlo de cabeza y soltarlo así para que suelte un poco. Porque también tienen que sumarse. Tienen que sumarse. Si no, van a estar pidiendo a Lima. Yo quiero verlos, que ustedes también se sumen para yo sumarme a ustedes. Cariño con cariño, quiero ver que ustedes también pongan su gotita, su granito de arena en los programas sociales. Necesitamos trabajar todos, alcalde, presidente regional y presidente del país, sumar juntos, hermanados, como compatriotas, como hermanos, trabajar juntos, sin pelearnos, sino trabajando juntos. De esa manera es como vamos a llegar a tu casa, vamos a llegar a la casa de las familias que lo necesitan. Y también felicitar y saludar al Comando Conjunto de la Fuerza Armada, que hoy día nos trae todos estos artículos de equipamiento y esta acción cívica. Es decir, estamos trabajando. Hoy día los colegios también tienen las computadoras, el internet, estamos comprando las bandas de músicos para los colegios, estamos comprando los equipamientos para que hagan deporte. Es decir, queremos del hacer del colegio una plataforma de servicios para que le dé calidad a nuestra educación. Y esto, porque queremos señalar, no reiterar, que la educación es el único camino para romper la pobreza y salir adelante. Es por esto que quiero felicitarlos a todos ustedes por esta decisión de comprometerse que sus hijos vayan al colegio. Esta tarea no podría tener éxito si los padres y madres de familia no se suman. Y por esto quiero comprometerlos a cada uno de ustedes para que sus hijos vayan al colegio, que no los retengan en la chacra perdiendo horas de colegio. Necesitamos que estudien. El Perú necesita que estudien. Y ustedes necesitan que sus hijos sean profesionales. Ese es el compromiso que tenemos que trabajar todos juntos. Por eso quiero darle las gracias a todos ustedes por este esfuerzo que tenemos que hacer juntos y reiterarles. En el Consejo de Ministros Descentralizado, que lo hicimos aquí en Tambo, comprometimos aproximadamente 3.600
1.700 millones de soles y estamos cumpliendo punto por punto. Y vamos a seguir apoyando a la gestión de Wilfredo en todas estas obras que él viene trabajando calladamente, pero de manera sostenida. Wilfredo, muchas gracias por lo que estás haciendo por Ayacucho. Así que a seguir trabajando, igual Pepe, igual a nuestros alcaldes, porque Ayacucho lo vamos a sacar todos juntos. Nadie debe parar Ayacucho. Y los siguientes gobiernos se tienen que poner las pilas y seguir este camino. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Tambo! ¡Viva! ¡Que viva Ayacucho! ¡Viva! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Viva! ¡Y que viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias.